Una nueva guerra está en curso por el control del cártel de Sinaloa. Así lo informó el medio estadounidense Business Insider, citando fuentes al interior del cártel. Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, alias El Mochomito, regresó a la batalla por las plazas. El pasado 1 de septiembre, y en el más absoluto sigilio, fue liberado de prisión Jesús Alfredo Beltrán Guzmán. Salió por la madrugada, en la oscuridad de la noche y sin hacer ruido, tras cumplir 5 de los 10 años de condena que le habían impuesto por tráfico de drogas. Beltrán Guzmán es hijo de Alfredo Beltrán Leiva El Mochomo, antiguo socio del cártel de Sinaloa que se escindió a finales de la década de 2000, y formó la organización rival Beltrán Leiva. También es sobrino del Chapo Guzmán. De acuerdo con el medio antes referido, El Mochomito se suma a la lista de actores que se cree que luchan por el control del cártel de Sinaloa, junto con Aureliano Guzmán El Guano, hermano del Chapo, los Chapitos Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio, hijos de Chapo Guzmán, y su antiguo socio en el cartel, Ismael El Mayo Zambada. Todos, según el medio antes referido, se disputan lo que se considera uno de los grupos criminales más poderosos del mundo. El cártel de los Beltrán Leiva, que era liderado por Arturo y sus hermanos, Alfredo, Héctor y Carlos, comenzaron su carrera criminal junto al Chapo Guzmán, primero como brazo armado del cártel de Sinaloa. Tras la detención de Alfredo Beltrán Leiva en enero del 2008, su hermano Arturo acusó una traición por parte del Chapo Guzmán, y estalló una cruenta guerra entre ambas organizaciones criminales. En 2009 Arturo fue abatido por marinos en la ciudad de Cuernavaca, unos días después Carlos también fue capturado en Culiacán. Héctor fue capturado en el estado de Guanajuato en octubre de 2014. Para entonces El Mochomito había asumido el mando de la organización criminal y le declaró la guerra al cártel de Sinaloa. Sin embargo, fue detenido el 9 de diciembre de 2016 en la ciudad de Zapopan en el estado de Jalisco, cuando huía de una operación militar para capturarlo. Poco antes de ser detenido, dirigió a unos 50 hombres al poblado de La Tuna, donde irrumpieron en la casa de la madre del Chapo Guzmán. Al parecer, cita Business Insider, querían matar al hermano del Chapo, Aureliano Guzmán. Un integrante del cártel de Sinaloa que pidió el anonimato para evitar represalias, reveló al medio estadounidense que Aureliano tiene una vieja venganza contra el Mochomito. Esta gente nunca olvida lo que hizo el Mochomito antes de ser detenido, y el hecho de que los Guzmán no era crean firmemente que fueron traicionados por los Beltrán, es un viejo problema que no se ha resuelto, dijo el integrante del cártel. Asimismo reveló que tanto el hermano del Chapo Guzmán, como los Chapitos, el Mochomito y el Mayo Zambada siguen en Sinaloa, pero solo los Chapitos viven en Culiacán. Todo está en una tensa calma, declaró. Afirmó conocer personalmente a El Mochomito, y señaló que la mañana siguiente que salió de prisión, regresó a uno de sus ranchos en Sinaloa, y que el gobierno le había devuelto todo lo que le incautaron durante su detención. Business Insider señaló que respecto a las declaraciones que obtuvieron por parte del integrante del cártel, las autoridades mexicanas no desmintieron los señalamientos. Aureliano Guzmán ha mantenido un perfil bajo desde que el gobierno de Estados Unidos puso una recompensa por su cabeza, ofrecen 5 millones de dólares por el hermano del Chapo, e incluso aumentaron recientemente la recompensa por el Mayo Zambada. Ahora ofrecen 15 millones de dólares por Zambada García. El Guano es conocido por ser mucho más violento que su hermano, lo que se demostró cuando asesinó a Ernesto Guzmán, el abuelo del Mochomito, dijeron dos fuentes oficiales al medio estadounidense. Según Mike Vigil, ex jefe de la oficina de la DEA en México, el Mayo Zambada tiene el bastión del cártel de Sinaloa. Es demasiado fuerte y respetado para que alguien como Aureliano, Mochomito o los Chapitos puedan luchar contra él. Zambada es un hombre inteligente, que mantiene su perfil bajo, pero al mismo tiempo mantiene una organización piramidal en el cártel de Sinaloa, por lo cual señaló que la guerra es entre los miembros de la familia Guzmán, es decir, entre los Chapitos, el Guano y el Mochomito. Diversos medios de comunicación informaron a finales de 2020, que más de 17 facciones del cártel de Sinaloa estaban luchando por el control del cártel, sin embargo otra fuente dentro del cártel dijo a Business Insider que la lucha de la familia Guzmán no era contra el Mayo, ya había comenzado en algunas regiones de México. Según la fuente, el estado de Durango es hoy donde las facciones de Aureliano,
Zambada y Mochomito se disputan el control del cartel. El viejón, en referencia al Mayo Zambada, tiene a su gente luchando por Durango. Se llaman Fuerzas Especiales Barrera, y hace muy poco fueron atacados por los guanos, señaló a Business Insider. No pueden pelear dentro de Sinaloa, es un territorio sagrado donde el orden y el acuerdo es mantener la calma, agregó la fuente. Por otra parte, durante una entrevista con el diario Milenio, el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, señaló que la muerte o detención del Mayo Zambada provocaría un baño de sangre en México, ya que iniciaría una guerra por el control de las plazas. Señaló que cuando el Mayo Zambada deje el cartel, la nueva generación de jóvenes narcotraficantes pelearán por 24 plazas en territorio nacional, el suelo norteamericano, así como otras partes del mundo, de acuerdo con Milenio. Sobre el tema, Vigil señaló que mientras Zambada García esté al frente del cártel se mantendrá el orden porque es un hombre muy respetado. Los chapitos si están ahí, es simplemente por su padre, pero el resto del cártel no les tiene mucho respeto, explicó según Milenio, y agregó que los chapitos son considerados narco juniors. Sin embargo, según Milenio, al parecer, las disputas ya comenzaron pues nadie en el cártel está de acuerdo con el papel que desempeñan los hijos del Chapo, quien se encuentra preso de por vida en Estados Unidos. Un ejemplo de esto es la disputa que hay en los estados de Baja California y Sonora, entre Jesús Alexander Sánchez Félix alias El Ruso, principal operador del Mayo Zambada, contra los chapitos. Detallaron que en el pasado surgieron disputas al interior del cartel, entre Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel y los hermanos Beltrán Leiva, las cuales derivaron por traiciones de Joaquín El Chapo Guzmán, y contra quien se enfocaron únicamente los ataques, cita el diario Milenio. El cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación siguen siendo los más grandes y poderosos de México. Según Business Insider, México cuenta con más de 400 bandas criminales que operan en su interior, y su proliferación es consecuencia de la guerra contra los cárteles iniciada por el presidente Felipe Calderón en 2006.